Galilea Montijo se ha convertido en tendencia en las últimas semanas por distintas razones, sin embargo, la más recordada es por haber confundido la película Roma, del director mexicano, Alfonso Cuarón, y haber dicho que se había grabado en Roma, Italia, cuando en realidad fue en la colonia Roma de la Ciudad de México. ¡Qué bueno que Cuarón se fue lejos de México a triunfar haciendo cine! Qué triste que, cuando viene a filmar aquí en su país, sus paisanos no sepan de qué tratan sus películas. Felicidades por los éxitos mundiales, arroba Alfonso Cuarón. Urra color de piel 1 a 2 pic.twitter.com/2h9fd7ten, Susana Zabaleta, arroba Susana Zabaleta, January 8, 2019 con la polémica de dicho video, ahora múltiples medios de comunicación y usuarios de las redes sociales revivieron un video en el que parece que Galilea Montijo cometió otro error. La grabación muestra a la conductora dando unos consejos de belleza con una mascada y enseña cómo colocarla de forma correcta en la cabeza. Lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante. Dicha palabra causó risas entre los que vieron el video, pues dijeron que se había equivocado y que nuevamente había cometido otro error. Sin embargo, aunque suene un poco extraña la palabra, la realidad es que así se llama dicho accesorio y una usuaria se encargó de confirmarlo. Julieta Guzmán, los masturbantes son mascadas usadas como turbantes. Información que cura corazón morado, amor prohibido, SIC. Así es, los masturbantes sí existen, y definitivamente son una pieza muy bonita que toda mujer debería de tener en su guardarropa. Usuarios de las redes sociales aceptaron que ahora el error fue de ellos, aunque otros prefirieron seguir con la burla. ¿Qué opinas de este supuesto resbalón? Con información de Radio Fórmula y Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.